Buenas tardes, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a la jornada de síntesis del curso de Planificación Estratégica y Gerenciamiento para Asociatividad. Les pedimos unos minutos de paciencia que le estamos dando acceso a quienes quieren estar presentes en forma virtual en esta presentación y en breve estamos iniciando con la jornada. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Les pedimos disculpas por la demora, estábamos esperando a todas las personas que participan del curso y además nuestra intención es que el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores nos pueda dar unas palabras de bienvenida y estábamos esperando que él pudiese llegar, está demorado en otro compromiso, en breve estará acercándose al encuentro. Me quería presentar, mi nombre es María Florencia Iglesias, soy directora de Desarrollo de Capacidades Productivas y estuve a cargo junto a mi equipo y la Universidad Tecnológica Nacional, conducida por Sergio Pérez Rossi, del desarrollo del curso de Planificación Estratégica y Gerenciamiento para la Asociatividad que hemos desarrollado durante los meses de octubre a diciembre del año 2020 y que en el día de hoy estamos de alguna forma proponiendo una jornada de síntesis, de reflexión en función a todos los aportes que hemos construido en forma colaborativa junto a los 50 grupos asociativos que han participado del curso. Los 50 grupos asociativos han sido de 17 provincias de todo el país y el objetivo del curso básicamente ha sido promover la elaboración o revisión de los planes estratégicos de asociatividad, pero no solo a partir de la introducción de herramientas conceptuales o metodológicas para cada uno de los y las integrantes de esos clústeres, sino también mediante el acompañamiento y tutoría de un equipo de asistencia técnica especializado en la temática que pudo tener en cuenta las diferencias de los grupos asociativos en relación a la región productiva a la que pertenecen, su sector productivo y así también su nivel de desarrollo o grado de integración. Les quiero contar que en el encuentro de hoy no solo están los y las participantes de esos 50 grupos asociativos, sino que la jornada nos parecía una jornada muy valiosa para poder abrirla, por un lado, a toda la trama institucional que aloja estos procesos de eficiencia colectiva que cotidianamente se encuentra en los territorios, participando en una agenda colaborativa con los grupos asociativos para la mejora de su productividad y competitividad. Y también hemos invitado a otras pequeñas y medianas empresas o emprendedores y emprendedoras interesadas en iniciar el camino de la asociatividad empresaria, y nos parecía muy inspirador los casos que vamos a estar proponiendo en el día de hoy. Sin más, le voy a dar la palabra ahora a Sergio, quien del lado de la Universidad Tecnológica Nacional ha sido nuestra contraparte institucional. No quiero dejar de agradecer al equipo que junto a Sergio ha acompañado la realización de este curso, como Mijal Sass, Noemí Saltarelli, Ramiro Castro, Marcelo Hortensi, Carlos Ferraro, Mari Borghi y Analía Álvarez. La realidad es que, bueno, lo he dicho en otros encuentros, ¿no? Intentamos generar una agenda de trabajo que encuentre al Estado Nacional, al Sistema Universitario Nacional y al sector privado y su gremial empresaria, y la realidad es que este curso ha sido un lindo ejemplo de cómo una propuesta articulada genera impactos tan positivos en cada uno de los y las participantes. Le dejo la palabra a Sergio y les agradezco su atención y su compromiso en el día de hoy. Muchas gracias, Florencia. Bueno, buenas tardes. Gracias por tus palabras. La verdad que después de aquella instancia previa, preambular, de tantas reuniones de trabajo para preparar todo esto, bueno, llegó el día de alguna manera de cierre o de por lo menos poner un hito. Y debo decir que también estamos muy felices por haber acompañado este proceso y haber atravesado el mismo hasta aquí, que por supuesto no termina, sino que cumplimos con un momento medular, creo yo, a partir del espacio generado por el equipo que ocasionalmente me toca conducir en articulación con el equipo que condujo Florencia, pero debo decir que la verdad que fue una amalgama y una conjugación muy buena, y si bien puede sonar a palabras comunes y habituales en estos espacios, hace una semana atrás hicimos una reunión de evaluación y conveníamos en esto. Nosotros creemos, y ya para entrar en el tema puntual, que para poder generar transformación interviniendo en los territorios a partir de espacios y de esquemas asociativos, hay que poner en valor algunas herramientas que por ahí tienen que ver más con la intangibilidad que con la tangibilidad,
Y la pandemia además nos pone la vara muy alta. Justamente hoy, en el espacio del recorrido, mientras le pido a nuestros compañeros que vayan poniendo mi presentación, que en realidad son dos diapositivas para apoyarme en lo que estoy diciendo en esa cuestión, lo que quería referir de alguna manera es que el capital sinergético, el capital social, el capital institucional juegan un rol muy importante, más allá de las herramientas duras a las cuales estamos acostumbrados o habituados a conjugar iniciativas de esta característica. Nosotros arrancamos, como decía Florencia, con una preparación previa a este proceso, con el equipo que ella mencionaba, que es un lujo de alguna manera de conducir, yo digo que lo co-conduzco en definitiva, en todo caso, y que es un equipo que nace, digamos, en la maestría en desarrollo territorial que la Universidad Tecnológica Nacional tiene en su sede en Buenos Aires, pero que además está conformado, además de los profesores, está conformado por alumnos o por investigadores que provienen de la Facultad Regional Rafaela, de la Facultad Regional San Rafael también, y de profes que dan en esas regionales, digamos, hacen docencia e investigación en las maestrías pares de esas sedes regionales. Y eso tuvo una preparación, siempre decimos que esto no fue solamente un curso, sino que fue digamos, una instancia sí de docencia, pero también una instancia de aprendizaje en conjunto con los referentes de cada uno de los clústeres. De esa manera, o de los grupos asociativos, según se llamen. De esa manera nosotros preparamos los contenidos en la previa, pero también los fuimos ajustando en el recorrido, y como decía, la pandemia nos puso una vara alta, entonces en un formato sincrónico y asincrónico que fuimos enlazando, digamos, los eslabones del dictado, llamémosle así, con el acompañamiento tutorial que nuestro equipo tuvo, con una implicación que fue mucho más allá de los términos de referencia de la vinculación que tuvimos con la CEPYME, y esto quedó expresado, digamos, en el reflejo y en la devolución de la propia Secretaría PYME, pero también por parte de los mismos referentes de cada grupo asociativo. Y en ese proceso lo que hicimos es facilitar el acompañamiento para la elaboración de un plan, que hoy va a ser de alguna manera en algunas pinceladas presentado por parte de nuestro equipo y por algunos referentes de cada uno de los de alguna representatividad en los referentes por temática o por sector de los grupos que participaron de la formación, en aras de, siempre pensamos, nos preocupa, y la conferencia central de hoy también va a tener que ver con eso, con los temas de cómo planificar de manera innovadora y cómo, digamos, intentar vacunarnos, valga parafraseando la situación actual, para que la sostenibilidad sea tal, digamos, que es una de los talones de Aquiles que tienen los procesos de planificación o de ejecución de una agenda de este tipo. Y siempre pensando no solo en la empresa o en el gerente o en el referente o en el grupo asociativo, sino que ese conjunto de seres y talentos están emplazados en un territorio. Y el territorio o el ecosistema hace, digamos, a la competitividad mayor o menor de cada uno de los planes, de cada una de las iniciativas de asociatividad que transitaron o navegaron estas aguas en estas semanas y que esperamos consoliden ese proceso de aquí en más. Si bien Flor ya los presentó, en la siguiente filmina están los nombres de los participantes o de los referentes de nuestro equipo. Quiero volver a nombrar a Mijal Sass, a Carlos Ferraro, a Mari Borghi, a Noemí Saltarelli, a Ramiro Castro, a Marcelo Hortensi y a Analí Álvarez, de los cuales me siento sumamente orgulloso.
Voy a dejar la palabra ahora a Noemí Saltarelli para que avance, digamos, hacia lo medular de la presentación de los planes, y luego yo voy a retomar cuando presentemos al conferencista internacional que nos acompaña hoy, que también es un colega y amigo con el cual vamos a intercambiar, o por lo menos a través de Carlos Ferraro, que va a ser de moderador en ese caso, vamos a hacer un ping-pong con él en base a algunas ideas que nos trajo en función de lo que es la actividad de hoy. Así que, Noé, te dejo el testimonio para darle continuidad a la jornada. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Una anterior, Ramiro, ahí está. Siguiendo un poco lo que planteaba Sergio, el proceso que hicimos junto con la CEPYME no solamente fue muy satisfactorio para nosotros, sino también fue muy enriquecedor, digamos, en este contacto con los distintos grupos asociativos. Y un poco de síntesis, como para aquellos que no fueron parte de este proceso, es que íbamos acompañando estos conceptos o estos aspectos conceptuales referentes al gerenciamiento de grupos asociativos y la formulación de un plan estratégico, sino que en el mientras tanto cada uno de los grupos iba haciendo determinadas tareas para tener como resultado final un plan estratégico propio para cada uno de los grupos. En ese marco quería darle algunos números o resultados, podemos decir, respecto al inicio del curso, a cómo terminamos todo el proceso. Como decía Florencia, este fue un curso dirigido a 50 grupos asociativos de todo el país, de los cuales en su manifestación de si tenían plan estratégico previo o no, tenemos como una diferenciación de que 21 grupos asociativos tenían un plan estratégico y 29 no. Lo que implicaba un gran desafío para nosotros porque estábamos trabajando con grupos que ya tenían ese plan y la idea es que lo puedan actualizar, y aquellos que por ahí no habían pasado por este proceso de planificación y queríamos lograr que puedan culminar el curso con su propio plan. Terminado todo este proceso, durante los meses parte de octubre, noviembre y diciembre, en una época también complicada para este tipo de procesos o de cursos, completaron todo el proceso 26 grupos asociativos, lo que significa un 52% de los iniciales, que para nosotros es un muy buen número, dado que bueno, los tiempos fueron exiguos, el momento del año y el esfuerzo que implicó este trabajo de planificación, no solamente por parte de los coordinadores de los grupos, sino también al interior del grupo con todas las empresas que lo conforman. De esos 26 que terminaron todo el proceso con un plan estratégico formulado, es importante destacar que 11 ya tenían un plan anterior, o sea que lo actualizaron, pero un número que a nosotros como más nos impacta es que 15 grupos que no tenían ningún tipo de planificación lograron cerrar el proceso con un plan estratégico, al cual fuimos acompañando, al cual fuimos, peloteando, digamos, entre idas y vueltas para hacer correcciones, y más o menos esta proporción de 11 y 15 grupos con plan o sin plan también se ve reflejado en la misma proporción de los que terminaron, es decir, corresponden más o menos a un 52% de los grupos iniciales. También es importante ver el impacto que tiene todo este proceso, porque en estos 26 grupos asociativos están implicadas alrededor de 900 unidades productivas, distribuidas en 12 provincias. La mayoría de estas unidades productivas son pymes, o sea, lo que implica un impacto territorial importante, dada la importancia de estas redes de empresas. Seguimos. A modo de ilustración, digamos, ponemos en pantalla las principales actividades de estos grupos asociativos que terminaron
estos planes estratégicos. Como pueden ver, es muy diverso, desde servicios de programación y consultoría informática, todo lo que sea nuevas tecnologías, servicios de cinematografía, todo el tema del sector metalmecánico, metalúrgico, no solamente para sectores de transporte, sector naval, sector salud, también el tema de industria alimenticia, con, bueno, desde Misiones con té negro, té verde y tés artesanales, hasta cervezas artesanales, sector textil, sector salud, con fabricación de maquinarias y equipamiento para el sector salud, el sector de petróleo y gas, energía, plástico, es decir, la diversidad de actividades que desarrollan estos grupos asociativos fue muy diversa. Esto como un pantallazo para que puedan poner en contexto, cuando hablamos de grupos asociativos, en qué actividades se desarrollaron y qué magnitud, digamos, en cuanto a empresas involucradas están presentes. Ahora vamos a seguir con algunas reflexiones que tienen que ver con el proceso que nosotros vimos desde la tutoría en este trabajo que hicimos juntamente con las clases conceptuales y todo el trabajo, digamos, individual con cada uno de los grupos asociativos que terminaron. Le doy la palabra a Marcelo Hortensi como para que pueda seguir. Gracias, Noé. Antes de Marcelo, aprovechando que, tranquila, porque vos no sé, antes que Marcelo, que hace un ratito llegó el subsecretario Pablo Berkovic, le vamos a dar un minuto la palabra a él, uno o dos minutos nomás, y después sí seguimos con Marcelo. Adelante, Pablo, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Sergio. Únicamente quería pasar primero a felicitar el gran trabajo que están haciendo, no solamente digo Florencia Iglesias, Daniela Moya, Pau Bordese, que están acá, que es el equipo de trabajo en materia de asociatividad. Agradecerte a vos, Sergio, a todo el equipo que ahí presentaste. Conozco a muchos y muchas de ellas, a los capacitadores, a los tutores. La verdad que es un orgullo poder contar con ustedes. Esta jornada, ya lo saben, ya lo presentó Flor, el objetivo que tiene justamente es ver cuáles son los planes estratégicos de asociatividad, contar por ahí con los aprendizajes que pudimos llevar adelante en este tiempo, analizar los casos de éxito, ver planes estratégicos, identificar las principales herramientas, que eso nos toca a nosotros y por suerte vamos a tener herramientas de acompañamiento a clusters y grupos asociativos. Yo en este minutito o dos me tomo obviamente el tiempo para remarcar que esta política de asociatividad es parte de la estrategia de productividad de la Subsecretaría de Productividad, pero sobre todo también de la Secretaría PYME, de esta Subsecretaría de Productividad y Desarrollo Regional, que tiene como objetivo primordial y principal, lo hemos charlado muchas veces con vos, Sergio, con muchos de los que veo acá, eliminar las brechas de productividad que hay a lo largo y a lo ancho de todo el país, generar valor agregado, generar conocimiento incorporado, herramientas de transformación productiva. Tenemos, digo, por suerte y por voluntad del ministro y del secretario, herramientas, instrumentos que hemos podido volver a poner en marcha, hemos creado otras herramientas, empezamos a poner a partir del año pasado y muy, muy fuerte a partir de las semanas que vienen, vamos a poner herramientas e instrumentos al servicio de los clusters, de las pymes, de los grupos asociativos y demás. Tenemos nosotros algunos ejes que ustedes saben nos ocupan, que son, por ejemplo, la transformación digital, las pymes 4.0, llegar a esa instancia, el diseño y la innovación, el desarrollo sostenible, el desarrollo exportador, por supuesto, y uno de los ejes principales es el tema de la asociatividad, promover el desarrollo de los clusters, el desarrollo de los grupos asociativos, asistiéndolos de manera integral, vinculando a todos los programas de las EPYME existentes, articulando con otras instituciones de apoyo, que lo estamos haciendo también muy, muy fuertemente, y ese acompañamiento integral que tenemos que generar tiene capacitaciones, tiene asistencias técnicas, tiene financiamiento, tiene promoción y posicionamiento. Tomo en parte lo que vos decías, Sergio, de poder trabajar también con el tangible y con el intangible. Una de las agendas
que tenemos es la de el desarrollo exportador, y ahí estamos hablando con Cancillería y con la Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional, la posibilidad no solo de exportar el tangible argentino, sino también poder trabajar exportando el intangible, que es mucho, es muy importante, y realmente tiene un valor formidable aquí en Argentina. La única posibilidad de salir de contar y los casos de éxito que tenemos es ganar impacto a nivel cualitativo, cambiar estas cuestiones organizacionales que estaban empezando a contar, y cuantitativo, digo, esto de tenemos que exportar más y mejor. Esto lo vamos a conseguir a través de una estrategia asociativa para tener impacto sectorial, para tener impacto regional, que nos ayude justamente a poder mover la aguja. Les agradezco muchísimo únicamente esto, agradecer al equipo, agradecer el trabajo, y seguiremos con una agenda de instrumentos a disposición para que pongamos justamente en marcha todo lo que estamos pensando a nivel estratégico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo, por tus palabras. La verdad que los casos de hoy, para hacer el puente ya con Marcelo, para que siga con la presentación encadenada, lo de Noemí, tienen que ver, yo diría que más que con el éxito, con la inspiración. O sea, son casos inspiradores que ayudan a alimentar el proceso, que se plasman en un plan, con el desafío que significa, digamos, el contexto, pero que sirven para insuflar ánimo, innovación y poder seguir de manera mucho más competitiva una carrera que es de largo aliento. Así que muchas gracias. Le damos la palabra a Marcelo para darle continuidad a la presentación. Gracias, Sergio. Bueno, retomando algunos elementos que mencionabas vos y también Noemí, y que seguramente tendrán que ver con lo que van a exponer los participantes, nosotros hicimos un extracto, una síntesis de muchas de las reflexiones que fuimos haciendo como equipo, tanto los tutores como los docentes. Seguramente habrá muchas más de las que yo pueda comentar, pero preferimos de alguna manera tomar los temas más que considerábamos más centrales y que eran el reflejo viviente de algunas situaciones que nosotros vivimos a lo largo del proceso. Obviamente, más allá de ser reiterativos, y no me voy a tomar mucho tiempo en esto, digo reiterativos porque creo que el primer elemento a resaltar claramente es tanto la predisposición de todos los actores que participaron del proceso, los coordinadores de grupo asociativo, docentes, los tutores, las autoridades de CEPYME, porque bueno, como bien decíamos, lo complejo de la época del año, el contexto vivido, así todo, también hubo muchísima motivación para formar, incorporar nuevos conceptos, vocabularios, o incluso evacuar dudas y necesidades generales de los distintos grupos asociativos. Pero también decimos que fue una oportunidad porque claramente, y Noé lo expresaba con los números, para aquellos que no tenían plan estratégico, este curso y este acompañamiento los motivaba fuertemente a poder avanzar en ese sentido, y para aquellos que ya lo tenían, bueno, también sirvió como una instancia de revisión y replanificación de todo lo actuado. Así que ahí hay como los dos primeros grandes elementos centrales. A lo largo del proceso, algunas cuestiones que a nosotros nos parecieron muy interesantes de rescatar, y sobre todo una ligada a las temáticas que fuimos viendo en la capacitación, tiene que ver con la importancia o la resignificación de los entornos sectoriales de las empresas y también digamos, lo que tiene que ver con su posicionamiento en las diferentes cadenas productivas y de valor. Si bien el curso sirvió para que todos repasaran de alguna manera conceptos fundamentales ligados al desarrollo territorial y la competitividad empresarial, el tema de resignificar estos elementos y puestos en valor o en juego fundamentalmente en el marco de la elaboración o la reelaboración de los diagnósticos, bueno, sirvió para reflexionar muchísimo sobre los análisis FODA fundamentalmente, y también en la redefinición de los objetivos, tanto principales como específicos, como también así en la visión del grupo.
En línea con esto, fuimos viendo a lo largo del proceso, y lo percibimos fuertemente en una buena cantidad de grupos asociativos, que existe una gran dificultad para planificar colectivamente. ¿Qué queremos decir con esto? Que si bien lo que fue saliendo en las consultas y en los diálogos con los coordinadores, o en lo que fuimos viendo en los planes, bueno, parecería que las empresas van tratando de definir con mayor claridad, en forma individual, sus objetivos, pero que cuesta en conjunto definir objetivos comunes. Es como que si hay una gran barrera a vencer, que es anteponer los objetivos colectivos por sobre los individuales, o sea, esto no se estaría logrando tan fácilmente. Y hay situaciones diversas, por ejemplo, en algunos casos vemos que esta construcción colectiva es impulsada por una de las empresas del grupo que no logra persuadir al resto, y en otros casos, que también abrió la puerta a otras reflexiones, fue que los procesos de planificación se tornan intermitentes y muchas veces con un escaso compromiso de los principales actores de los entornos territoriales, en definitiva de los territorios. Esto fue muy fuerte, abrió muchos interrogantes, sobre todo para los coordinadores que ponían digamos, en debate sus capacidades como para facilitar este tipo de procesos. Y eso a nosotros nos dio un elemento que no teníamos contemplado tan fuertemente inicialmente en la planificación del curso, que fue, bueno, hablar fundamentalmente de la facilitación de los grupos al interno para este tipo de construcciones colectivas. Y en esto se rescató mucho los microprocesos de diálogo con y entre las empresas que componen los diferentes grupos asociativos. Aquí tuvimos la participación de Pablo Costamaña en una jornada especial. Sin embargo, fue central y permanente en este sentido, en todo el curso, bueno, toda la experiencia transmitida por Mari Borghi como coordinadora del CIDETER, lo cual, bueno, motivó innumerables consultas hacia Mari y el pedido de participación para que esté presente en estas jornadas, en algunas pocas que pudimos diseñar o armar por lo comprimido del periodo, con los coordinadores de los diferentes grupos. Y en esto quiero agradecer a Mari, porque, bueno, obviamente sus aportes fueron muy valiosos, no tanto desde el qué, sino fundamentalmente del cómo, de la diaria, de cómo dialogar con las empresas, cómo tratar de ir hilvanando estos objetivos comunes o estos procesos de planificación hasta encontrar el elemento aglutinador. Así que desde ya vuelvo a agradecer, Mari, por tus aportes a todo el equipo de tutores en este sentido. Bueno, y como decía, esto también generó una nueva mirada sobre los procesos de planificación. Ya pasamos, como decíamos nosotros, en una instancia de la planificación del deber ser al, bueno, el puede ser. Esto es decir, poder recuperar estos diálogos con las empresas, tratando de que los objetivos en la planificación sean mucho más centrados a la realidad que transitan las empresas y los grupos, y bueno, y en las medidas de sus posibilidades. Esto permitió que muchas de las necesidades que estaban latentes en las empresas y en los grupos emergieran, porque si no lo hacían en este momento, tarde o temprano hubieran emergido y hubieran de alguna manera conspirado contra el plan diseñado inicialmente. También, bueno, ya se lo ha dicho, pero bueno, creo que en esto es importante destacarlo, el rol de los tutores, porque hubo un acompañamiento y un proceso que se fue generando paulatinamente e incremental de confianza, y sobre todo por esto, ¿no? Por motivar el diálogo con las empresas y facilitar los espacios de intercambio, no solamente con los docentes, sino también con otros colegas de grupos asociativos para conocer diferentes experiencias. Bueno,
Noé lo decía claramente, y para nosotros fue un impacto la cantidad de grupos asociativos que presentaron sus planes estratégicos al final del curso y que inicialmente no lo tenían. Es una cifra superior al 50%. Y finalmente, bueno, algunas reflexiones sobre aspectos a mejorar. Todos coincidíamos que claramente el corto periodo de capacitación, mucho más ligada también a la época del año, el fin de año, y el periodo de vacaciones, conspira, sobre todo más allá del empeño en la participación y la motivación, a lograr mayores instancias de intercambio y hacer un correcto seguimiento de los planes. Bueno, de continuar estos temas, con estas instancias, este es un tema que nosotros proponemos que se reflexione en este sentido. Otro tema tiene que ver con la plataforma virtual, fundamentalmente sugerir trabajar previamente en la familiarización y uso de la plataforma por parte de los participantes, y un tema que a nosotros nos parece que es importante como pendientes o como temas que no salieron tan fuertemente es el tema de temas transversales como sostenibilidad ambiental, la agenda verde, liderazgos como los principales temas dentro de los planes estratégicos. Insisto, bueno, esto fue una recuperación de los temas que a nosotros nos parecían más importantes a destacar, y igualmente las reflexiones fueron mucho más profundas, pero nos parecía lo más central. Con esto ya le doy pase tanto a Ramiro como a Analía para que puedan coordinar el espacio de presentación de los diferentes grupos, bueno, salvo que Sergio quiera hacer alguna acotación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcelo. No, adelante, Analía y Ramiro. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Buenas tardes a todos. Bueno, en este espacio no queríamos dejar de tener la palabra de ustedes, de los participantes, de los que han estado acompañándonos en todo este proceso. Y bueno, como hemos tenido muy buen apoyo de todos y muy buenos planes obtenidos, no podíamos darle el espacio a cada uno de ustedes, así que hemos seleccionado, digamos, a cuatro grupos asociativos o clúster, para que puedan rápidamente, en 8 minutitos cada uno, contarnos cuál fue su experiencia durante toda esta capacitación y, digamos, qué procesos fueron sintiendo o pudieron experimentar durante toda la capacitación para lograr obtener su plan estratégico. Así que, bueno, vamos a dar comienzo con el coordinador Eduardo Silva, en representación del clúster SBC de Misiones. Bienvenido. Hola, Eduardo. ¿Qué tal? Bueno, gracias, buenas tardes. Bueno, primero contarles que el clúster, servicio basado en el conocimiento, arrancamos como una especie de clúster TIC, ¿sí? Así es como nos llamábamos, y de repente empezamos a ver que no estamos solos, que hay otros sectores más, como el de audiovisual, las telcos, y empezamos a agruparnos en lo que es servicio basado en conocimiento. Si esto es de hace bastante tiempo, en un principio, digamos 5 años atrás, que esto surgió, y fue por una necesidad de dar algún impulso al sector, ¿sí? Siempre lo interesante de esto, que celebro este tipo de acciones, iniciativas de parte de ustedes, que lo hicimos a través de la contención, el seguimiento del Estado, en este caso del Estado Nacional, también lo tuvimos con el Ministerio de Producción al principio, y fue que se dio origen a nuestro primer plan estratégico. Este es el segundo, ¿sí? Lo aprovechamos para hacer la revisión. De vuelta empezamos a ver cómo se trabajaba y empezamos a descubrir lo interesante de este de esta etapa que vimos, es además de actualizar nuestro plan estratégico, descubrir o poner de vuelta en el radar a actores, en nuestro mapa de actores, que por ahí no lo consideramos como algo fuerte, ¿sí? Hoy, desde el Estado provincial, hay una gran iniciativa para desarrollar el sector, desde chicos de primaria
¿sí? Los que pasan por una secundaria, hay escuelas de innovación, hay muchas capacitaciones para chicos que ya están trabajando, que están por egresar de universidades. Se está dando un aporte muy interesante del gobierno local, que por ahí no lo estábamos sabiendo aprovechar, y ahora sí, con esta participación, esta apertura, esta nueva visión que nos dan, sí empezamos a ver, bueno, cómo nos involucramos, cómo empezamos a trabajar en conjunto, si nacimos así, nacimos para trabajar con el conocimiento, nosotros las empresas y el Estado. Bueno, empezamos a articular de nuevo estas acciones. En eso celebro esta nueva posibilidad de rever nuestro plan estratégico. Mucha asistencia de Ramiro, gracias Ramiro en esto. Fueron etapas de fin de año, sí, fue complicado convocar a las otras empresas. Otras empresas, digo, va a aclarar también, somos micropymes, ¿sí? Somos pequeñas empresas. Hay empresas jurídicas, sí, también estamos trabajando con personas jurídicas. O sea, estamos asociándonos con personas jurídicas. Pero lo que veo como de interesante a nuestro sector, ¿sí? Con un potencial de desarrollo, con asistencia como la de ustedes, con el gobierno local. Y bueno, nosotros que estamos tratando de asistir a un empresariado en sensibilizarlos en el uso de tecnologías, empezamos con software, claro, pero después empezamos a ver que las industrias, que las empresas requieren de nuevos conocimientos, y como sector asociativo, tratamos de llevar, de hacer cumplir la figura de clúster, ¿sí? Entre todos ver qué solución única damos, que nos complementemos, y estamos en eso, en la planificación de esto, ¿sí? Nuestro plan estratégico hoy pasa por ver las fuerzas de cada uno y cómo podemos dar una solución en conjunto a un sector o a una empresa considerada y que nos permita decir, bueno, nos permite levantar la mano, decir, bueno, acá estamos, podemos, somos pocos, pero hay conocimientos que son globales y que lo tenemos, ¿sí? Es un poquito eso. Bueno, Eduardo, gracias por los aportes y los comentarios. El trabajo que hicieron, y realmente fue una época complicada para trabajar, no solo por el fin de año, sino por el año que vivimos todos, y bueno, tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? En ese sentido. Bueno, le voy a pasar la palabra ahora a Florencia Garrido, de la industria naval de la ciudad de Mar del Plata, que también nos va a comentar un poco, al igual que Eduardo, cómo vivieron este proceso de construcción del plan estratégico y cómo se puede hilar con algunas de las cosas que estuvo comentando Eduardo, que son reflejo de todos los procesos que vivieron, ¿no? Bien, hola, buenas tardes. Mi nombre es Florencia Garrido, yo represento a la Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata. Nuestra cámara está conformada por dos astilleros que están ubicados en la zona del puerto Mar del Plata y más de 20 empresas que se dedican a la construcción de piezas y equipos para la actividad pesquera, que realizan reparaciones en sus propias instalaciones, como también a bordo de los buques que llamamos a estas empresas navalpartistas. Así se conforma el grupo asociativo, que a su vez las empresas proveen a los astilleros y también dan servicios a la industria pesquera, principalmente en Mar del Plata. Los integrantes de nuestra organización ya vienen desarrollando actividades conjuntas hace tiempo, han logrado construir lazos de confianza, ya que la Cámara viene trabajando y fue fundada en el año 1976, o sea que hace ya muchos años que se viene trabajando en esto, con objetivos de promover la defensa de los intereses de la industria y representándola en las distintas instituciones, tanto públicas como privadas. Las empresas emplean a más de 450 trabajadores en total y demandan una mano de obra calificada, especialmente soldadores, torneros, electricistas, especialistas en refrigeración y también requieren servicios de ingeniería naval. La demanda está conformada por empresas pesqueras nacionales e internacionales que concentran en la ciudad de Mar del Plata el 60% de esta actividad pesquera, o sea que nuestro puerto es muy importante en esta actividad.
Después de muchos años de una actividad un tanto estancada, hay como una esperanza de reactivación por la necesidad de renovar la flota pesquera, que es una decisión política que también está acompañada por el tema del aumento de la pesca de langostino y el precio competitivo de los mercados internacionales, lo que genera una reactivación en la industria pesquera y en la industria naval. Esta reactivación también trae desafíos que son la disponibilidad de financiamiento, tanto para la construcción como para la adquisición de los buques por parte de las empresas pesqueras, y también el desarrollo tecnológico y el acompañamiento de estos nuevos incentivos de los navalpartistas y de los astilleros, ¿no? El financiamiento para compra de equipamiento y capacitación en nuevas tecnologías. También enfrentar asimetrías con otros mercados, como la importación de buques de otros países y la falta de un marco legal que regule la importación de los buques usados, también es un desafío importante. Desde luego, la capacitación de recursos humanos para alcanzar certificaciones de soldadores y toda esta mano de obra calificada que es necesaria para acompañar esta reactivación. Hoy por hoy contamos con una mesa de trabajo sectorial creada por una ley de promoción de la industria naval que hoy funciona en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, que viene tratando los temas macro de financiamiento y de importación de buques usados. Por eso es que el enfoque que le quisimos dar al plan estratégico fue más relacionado con la capacitación y con el acompañamiento del desarrollo de nuevas tecnologías para las empresas en este proceso. Con respecto lo que me motivó a inscribirme en el curso o participar fue la posibilidad de obtener nuevas herramientas y contenidos específicamente para los clústeres o los grupos asociativos, ya que mi formación es de contadora y si bien vengo acompañando el sector en todas diversas actividades y acciones, me pareció un buen momento para incorporar nuevos conocimientos, plantear nuevos objetivos, ya que esto es muy dinámico y siempre surgen nuevas cuestiones a tratar. También el hecho de que fuese virtual fue interesante, ya que me daba la posibilidad de realizarlo. Me pareció muy bien el tema de que los encuentros estén programados con fecha y una estimación de tiempo semanal para que uno se pueda organizar, porque la verdad que vivimos tiempos complicados y la dinámica familiar, todo lo que esté programado ayuda. Fue mi primera experiencia en curso virtual. Al principio me costó un poco el proceso de cómo era, pero uno se termina amigando con la nueva herramienta. La verdad que lo pude aprovechar muy bien. El armado del plan me pareció que estuvo bien guiado, planteado por etapas, lo que facilitó el armado, en mi caso que no tenía armado un plan. Destaco la importancia en el proceso de los tutores, en este caso Marcelo, que me ayudó muchísimo. Con sus recomendaciones siempre acertadas y digo, ay, cómo no se me ocurrió antes, y la verdad que se generó un intercambio muy positivo. Los encuentros programados grupales también fueron de muy buena calidad y variedad en cuanto a los oradores y contenido, y me pareció muy buena la administración del tiempo, que es fundamental también. Destaco la presencia de Sideter y toda la experiencia que volcaron y que nos sirvió de ayuda para armar el plan estratégico. Y me parece que la herramienta me pareció muy útil, tanto para dentro del clúster como para presentación del clúster o del
del grupo asociativo. De hecho, nosotros construimos un gráfico y bueno, el mismo análisis FODA fue utilizado en reuniones de presentación del grupo. Considero que es clave bueno, tener este tipo de herramientas para desarrollar y que bueno, se capacite a los gerentes en este tipo de herramientas. Bueno, me parece que el proceso de capacitar a los facilitadores debe convertirse en un proceso continuo y seguir acompañándonos, porque digamos, muchas veces no somos considerados prioritarios en los grupos y bueno, todo lo que sea apoyo con herramientas y nos facilite nuestra tarea es bienvenido. Somos siempre los que motorizamos y estamos siempre vinculando en el territorio, así que toda la ayuda que podamos tener siempre es bienvenida. Por último, agradezco la posibilidad de haber desarrollado esta capacitación a las autoridades presentes. Y también a los docentes y tutores que la verdad, bueno, nos han apoyado mucho en el proceso de aprendizaje. Gracias. Muchas gracias, Florencia, por contarnos tu experiencia y la forma de trabajo de ustedes y cómo les ha servido también esta capacitación para poder obtener su plan estratégico. Muy enriquecedor. Muchísimas gracias. Bueno, pasamos con Victoria, que ella nos cuente también cuál ha sido su experiencia. Victoria de Estrada representa al clúster porcino del partido de Tandil. Bienvenida. Gracias, Analia. Bueno, muchas gracias. No me canso de decir, y en todas las oportunidades que tengo lo repito, que fue un gusto, pero real, participar en este curso. Tanto por el equipo docente como por esta alianza estratégica que se planteó entre la UTN y CEPYME. Nuestro clúster funciona creo que de una manera similar, tenemos una unión estratégica entre todos los componentes de la cadena de valor porcina, integran al clúster desde los productores primarios, encargados de la producción de los cereales, de las oleaginosas, quienes elaboran el alimento balanceado, las granjas de los porcinos de distintas escalas, hasta finalizando en las fábricas de chacinados y embutidos por las que somos famosos en el país. Formalmente el clúster está integrado por tres instituciones: la Asociación de Productores Porcinos, que integra 21 establecimientos de producciones más bien familiares, el GTPC, que reúne 23 granjas de mayor escala y 24 empresas adherentes. El grupo de técnicos y productores del sudeste de la provincia de Buenos Aires, que apunta a la formación y la capacitación de los operarios de las granjas. Y el Consejo de la Denominación de Origen del Salame de Tandil, que reúne todas las empresas que comparten esta receta del salame con denominación de origen, que digamos que fue el grupo asociativo que facilitó la labor del clúster, porque fue la primera vez que las empresas entre sí decidieron que no eran competencia, sino que eran aliados estratégicos. Entonces, los demás componentes de la cadena de valor se fueron a sumar a una trayectoria basada en la confianza. Bueno, además es de destacar que esta denominación de origen fue la primera para el sector agroalimentario que se logró en el país, así que es un orgullo ser parte de ese proceso. El clúster también está integrado por el Colegio Veterinario, la Secretaría de Agricultura Familiar y la Facultad de Ciencias Veterinarias. Si bien nosotros no teníamos un plan estratégico, en distintas instancias, reuniones, asambleas, grupos, espacios de trabajo que habíamos conformado, sí habíamos establecido cuál era la visión, cuál era la misión, cuáles eran los objetivos, los antecedentes y las líneas de acción que nos guiaban. Eso digamos que siempre lo tuvimos muy claro, con lo cual facilitó esta elaboración del plan estratégico. Participamos del curso
Creemos, por un lado, en la convicción de esta necesidad de contar con un plan estratégico. Es un documento fundamental para un grupo asociativo. A su vez, lo que decía Florencia es absolutamente cierto, de contar una capacitación específica para los facilitadores. Creo que nosotros todos nos sentimos muy contentos cuando, por sorpresa, nos encontramos con una clase una parte de la clase que estaba orientada específicamente a saber cuál era nuestra labor, cuáles eran las fortalezas que teníamos que tener como facilitadores. También nos sirvió como oportunidad, además de aprender la experiencia de otros grupos asociativos, como una instancia para compartir nuestra trayectoria. Eso también hacia adentro de nuestro grupo fue importante. Pese a que, como remarcaron varios, fue un proceso breve y sobre fin de año, que lo hizo por ahí un poquito más complejo, la dinámica que tuvimos para plantear el plan estratégico fue similar a la forma de trabajo que tenemos habitualmente, que es una mesa de trabajo grupal donde todos tienen el mismo peso. En nuestro clúster están desde pequeños productores que tienen pocas madres, hasta grandes empresas, pero en la mesa de trabajo todos tienen el mismo peso, digamos. No, ahí no se hace distinción. Y lo interesante de poder elaborar este plan estratégico de forma participativa fue que cada uno, desde su participación en la cadena, podía dar una visión específica. Siempre bajo la misma misión, digamos, de potenciar la producción local, aportando a esta mejora de la economía tandilense y también de la región, porque sabemos que esto trae beneficios para toda la zona. Bueno, remarcar esto, que fue más que interesante contar con esta oportunidad del equipo de tutores y de docentes que nos identificaran cuáles son los atributos que teníamos que tener como facilitadores, facilitadoras, que era necesario tener capacidad de diálogo, capacidad de negociación, de generar acuerdos entre los integrantes, que no siempre son fáciles, pero por suerte se logran. La necesidad y la importancia de estar referenciados con otros actores sociales de la ciudad y también de otros ministerios y, digamos, instancias nacionales. Y también valorar que, si bien es un trabajo colectivo y participativo, tiene que haber alguien responsable de motorizar tanto la escritura como la ejecución y la revisión del plan estratégico. Bueno, y ahora contar que tener este plan estratégico nos significa tener un rumbo un poco más definido. Si bien lo teníamos claro, esto nos obligó a generarnos el compromiso de tener fechas, plazos, para esta estrategia que definimos. También facilita mucho el hecho de tener un único documento, porque uno como coordinador y también como cuando nos piden contar la experiencia o cuando se necesita alguna información, uno tiene que andar buscando por distintos documentos, y en este caso ya tenerlo sistematizado y unificado facilita tanto la labor de la coordinación como de los integrantes del clúster. También nos sirvió para darnos cuenta, o tal vez ya lo teníamos en claro, pero de esta manera darle mayor importancia a la necesidad de darle institucionalidad a nuestro clúster. Nosotros nos formamos, digamos, de manera voluntaria, sin apoyo ni del Estado, sino por un compromiso de las partes, por esta trayectoria que marcaba antes de que se vio la necesidad de trabajar en forma de alianza y de alianza estratégica. En este momento, para sí, es importante acceder a un financiamiento que motive un poco y que no nos saque del eje de trabajo, porque a veces estar buscando cómo financiarnos nos corre de cuál es nuestra verdadera visión y cuáles son los objetivos del clúster. Y creemos que es una herramienta fundamental. De hecho, nos pasó ayer en una reunión en el ministerio, estábamos presentando un proyecto de clúster, viajamos hasta Capital a presentarle al ministro de Agricultura, Luis Basterra, un proyecto solicitando financiamiento para el clúster,
Y nos encontramos que cuando se necesita acceder a financiamiento internacional, el primer requisito es contar con un plan estratégico. Entonces, bueno, agradecer todo este acompañamiento que tuvimos y esta oportunidad. Muchas gracias. Bueno, Victoria, muchas gracias por tus aportes. Fueron bastante detallados de cómo fue todo el proceso, más en el caso de ustedes, que no tenían plan previamente. Más allá que tenían algún rumbo, eso se tenía que transformar en un documento que expresara todo eso, ¿no? Me imagino. Ahora es el turno de Juan José Romero, del Centro de Tecnología Aplicada, Consorcio de Cooperación, Centrotec, que bueno, también nos va a dar sus comentarios y percepciones de cómo fue todo este proceso. Juan José, cuando vos quieras. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahí está, perdona, tenía silenciado el audio. Y me quedé escuchando muy atentamente lo anterior. Y repito, mi nombre es Juan José Romero. Centrotec es una abreviatura, un nombre de fantasía de lo que vos comentaste como título real nuestro, que es el Centro de Tecnología Aplicada, un consorcio de cooperación. Centrotec es un centro de servicios, de servicios tecnológicos, creemos que único en su tipo por ser 100% privado, y con capacidad real de formular proyectos desde la concepción de piezas o partes hasta la construcción, diseño, modelado y simulación de equipos especiales. Todo lo que conlleva ingeniería, producción, fabricación, estudios, de cualquier idea que se pueda estar necesitando, Centrotec es eso, es un ámbito donde se puede venir a discutir, a pensar cómo desarrollar aquello que en el mercado no existe o que no existe en forma fácil. O sea, no es algo de producción masiva, no tenemos el objetivo de producción de gran escala, pero sí entendemos y hemos sufrido la necesidad permanente de contar con equipamiento para estudios, laboratorios, para herramientas de determinado índole que necesitan ser existentes y no son del mercado. Por lo tanto, Centrotec ofrece ese espacio, ese es el ámbito de discusión a los efectos de poder llevar adelante, tanto sea para uso de terceros que se acerquen al centro como para complementar las tareas de cada socio en el desarrollo particular de cada una de las unidades que cada empresa tiene. Somos 5 socios en Centrotec. Y vamos desde un extremo de mantenimiento de obra, mantenimiento industrial en plantas de proceso continuo, con una gran exigencia, por ejemplo, en lo que es paradas de planta, con manejo de muchísimas personas en muy poco tiempo, con el riesgo de lo que es intervenir en oil and gas, desde ese extremo hasta el otro extremo de tener civil, por un lado, con especificidades propias de ingeniería aplicada en casos puntuales, con desarrollo de procedimientos de ingeniería aplicada, en caso de la contención del muelle de Puerto de la Plata, como para tener una punta de referencia que Centrotec tiene desde un extremo del mantenimiento industrial, la parte de limpiezas de equipos, paros de planta, la parte civil, digamos, aplicada a nivel industrial, y en esos dos extremos, el resto de las empresas tienen ingeniería 100% de concepción, idea básica, conceptual, ingeniería de detalle, ingeniería de fabricación, simulación, hasta la construcción de equipo liviano con el plegado de chapas de aluminio, destinado, se han hecho trabajos para lo que es la parte de satélites y la parte de radares. O sea, tenemos una oferta, o pretendemos tenerla,
y nos hemos venido entreteniendo desde el año 2014-15 que pensamos en todo esto, que hubo facilidades para que nosotros pudiésemos formar Centrotec. De hecho, vinimos de una tarea del Ministerio con SPL ya por el 2015, comenzamos a operar en el 2017, y bueno, esas cinco empresas hoy en día, las voy a nombrar, los detalles de cada uno no dan los tiempos, es Hidrocinetic, Solar Ingeniería, Galtec, en la parte civil, Ion Industrial, con aluminio, y Solquim, que todos venimos del lado de la ingeniería, por lo tanto, tenemos base en La Plata, y Ensenada, y el campo de aplicación es en todo el país, o inclusive de algún país de Latinoamérica. No teníamos un plan estratégico como tal, sí sabíamos lo que queríamos o qué pretendíamos ser, qué queremos ser como centro tecnológico, por qué sentimos la necesidad de que exista un lugar donde la tecnología pueda ser aplicada. Como digo, venimos todos del lado de la ingeniería, por lo tanto, el plan estratégico, si uno... La pregunta de qué nos impulsó a que estemos hoy aquí, en gran medida, permítanme agradecer una invitación allá por septiembre-octubre a un seminario de asociatividad, donde esto comenzó, que nos empezó a mostrar un panorama que desde nuestro punto de vista, quizás muy inmersos en lo técnico, no nos dábamos cuenta de que nos teníamos que adecuar a una realidad que se nos había trastocado absolutísimamente desde cuando lo pensamos, allá por el 2015. Comenzamos a trabajar en el 2017 y pandemia de por medio y todo lo que vino transcurriendo hasta el 20, bueno, nos puso en una situación donde teníamos que reflexionar acerca. Entonces, lo que entendemos más allá de una necesidad de adecuarnos, creo que pasa por una necesidad de transformar nuestra manera de interactuar con el mundo exterior. Nosotros vivimos adentro de una trinchera técnica, creemos que hacemos lo que corresponde porque sobrevivimos día a día y hemos llegado hasta aquí, pero quizás haciendo lo que pensamos que está bien, estamos haciendo todo lo contrario. Entonces, saber cómo salir de ese escenario a un escenario de cambio de visión de negocio, de visión de cómo saber, en el buen sentido de los negocios, hacer sustentable la idea que se pretende. Y bueno, eso fue un motor muy... el gran motor para que entendiésemos que el curso nos podía dar esas herramientas, que bueno, después al final voy a dar los agradecimientos al caso porque realmente fueron muy importantes y muy esclarecedoras desde el inicio que comenzó el curso. El gran detonante del interés creo que fue la necesidad de finalizar el curso con la presentación de un plan estratégico. Eso nos ordenó o nos obligó a ordenarnos, a juntarnos, a pensar, bueno, tenemos lo que tenemos, hicimos lo que hicimos, bueno, ¿y cómo seguimos? ¿Cómo hacemos? Con todas las cosas que nos fueron cambiando. Entonces llegamos a tener momentos de todo tipo, desde los más duros, donde alguna de los cinco no podía estar sosteniendo la permanencia del grupo, hasta decir, bueno, abrámoslo a nuevos socios, porque esto tiene que flotar. Y en ese ida y vuelta nos fuimos dando cuenta de la necesidad de armar el plan, fundamentalmente pensando en cómo hacer funcionar y cómo lograr objetivos de sustentabilidad que sentíamos que no los estábamos haciendo. Entonces, dirigir esfuerzos, consolidar el patrimonio que tenemos en equipamiento para fabricar cosas y salir a buscar una demanda que antes medio
lo tuvimos en un primer momento como satisfecha. Eso fue un tránsito, creo que agradecido de haberlo tenido, los efectos de poder cuantificar lo que necesitamos hacer. Y el del plan estratégico lo que justamente permite es ordenar y cuantificar recursos económicos, calidad de los recursos, aplicación de los mismos, cómo los vamos a medir en el día a día, qué cosas vamos a necesitar como ayuda a los efectos de que si no se cumplen, cómo podemos y dónde vamos a encontrar el respaldo para poderlos corregir. Nosotros tenemos una, quizás, hablo y ahora me hago cargo porque estoy un poco coordinador del grupo, pero tenemos una mente muy estructurada en lo técnico, por lo tanto, muchas de las flexibilidades emanadas de armar alianzas, productivas, hace que nos concentremos en algo más que no tenemos. Perdón, Juan José, te queda un minuto más o menos el tiempo. Bueno, el final mío termina siendo que cómo seguimos este proceso, lo vamos a seguir en la medida de que podamos por nosotros ir cumpliendo con el plan estratégico, pero fundamentalmente necesitaríamos la ayuda institucional. Nosotros hacemos mucho desarrollo, es totalmente privado y no somos una empresa de producción, sino que hemos armado quizá otra empresa para hacer cosas. Nosotros hacemos cosas que no existen, tenemos necesidad de hacer cosas productivas y tener alianzas estratégicas. Por lo tanto, este acto del Ministerio de poder decir esto ya es un órgano de difusión muy, muy importante, y que haya ocurrido lo que ocurrió, que nos hayan invitado, que podamos decir esto, que podamos abrirnos y conectarnos con nuestro mapa de actores y agentes, que lo hemos tenido siempre y quizás no lo hemos sabido cultivar para fortalecer nuestro crecimiento. Vaya todo el agradecimiento a mi tutora Noemí, que me ayudó enormemente, a Mari Mori, que tuvimos una hora y media de charla, que fue terriblemente esclarecedora, y a todo el equipo del grupo de la UTN, a la iniciativa de la CEPYME, bueno, a Daniela, a Florencia, a Eva, en algún momento hasta compartimos algún viaje gracias a Centrotec, así que bueno, agradecidísimo y creo que se tiene que volver a repetir. Así que disculpa por el tiempo, pero hasta acá llegamos. Muchísimas gracias. Bueno, buenísimo, Juan José. El tiempo fue justo, por eso lo veníamos siguiendo para poder continuar con la actividad. Fueron muy buenos los aportes de los cuatro. Como bien aclaró Analia al principio, tuvo una selección que fue difícil, pero era muy interesante, fueron muy interesantes todos los procesos. Y sabíamos que iba a haber mucho para revisar. Pasamos a la siguiente sección del encuentro. Bueno, si quedan consultas, en el apartado respectivo lo van a poder hacer a partir del chat. Muchas gracias, Ramiro y Analia, por este tramo. Muchas gracias también a los cuatro referentes muy, muy claros y muy ilustrativos. Solo voy a tomar una cosita de las que se dijeron, que fueron muy, muy ricas todas, pero creo que fue Florencia la que habló de la constatación de la importancia de tener un plan en la audiencia con el ministro de Agricultura cuando se lo pidió. Eso lo mencionábamos al principio de esta actividad, que, de este programa mejor expresado, que aprovecho para decir, porque por ahí hay algún público que no participó del proceso y hacía alguna pregunta que tenía que ver con cuestiones que por ahí se vieron en el curso en sí, que este es un programa que tuvo cuatro clases sincrónicas, más allá del acompañamiento asincrónico que yo mencionaba, y dos encuentros o jornadas. Esta es la segunda de ellas y final, y a los efectos de ir desembocando en la presentación de la actividad en sí, que tiene como conferencista central a Iván Silva Lira, que ahora voy a presentar. Esos dos encuentros tuvieron como eje central dos conferencias o presentaciones o conversatorios de dos
panelistas internacionales. La primera tuvimos a Eugen Cesarasti, director de la Agencia de Desarrollo de San Sebastián, Fomento San Sebastián, como así se llama, que abordó la agenda de los clústeres en el País Vasco y en particular de esa agencia de desarrollo. Y ahora Iván Silva va a trabajar en la jornada de hoy, que tiene que ver con planificación estratégica y gerenciamiento asociativo, algunas cosas que nos han desvelado en el recorrido del encuentro, que tienen que ver con la gestión para la innovación, en momentos rupturistas como son los de la pandemia, y cómo facilitar esos procesos desde la mirada de un especialista como es Iván en planificación. Y ya para presentarlo en sí y definir un poco el carácter de este segundo encuentro, que tienen las veces de conclusión, como venimos viendo en las presentaciones hasta ahora, y aprovechar el regalo que es la colaboración que nos hace Iván de conversar en un momento con nosotros. Tuvimos una previa con Carlos Ferraro, con él, juntos, para que no sea solamente una conferencia unilateral y vertical, sino que en base a algunas ideas sobre los tópicos que yo mencionaba recientemente, Carlos pueda ayudarle a Iván y a nosotros a un conversatorio. Iván Silva Lira es chileno, es doctor en economía, ha estudiado no solo en Chile, sino que su doctorado lo hizo en Holanda, donde vivió por algún tiempo. Nosotros lo conocimos, en particular, en mi caso y algunos de los miembros de nuestro equipo, cuando dirigió el área de desarrollo local y regional del ILPES, el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, que es una división de la CEPAL. Y siempre ha sido muy generoso colaborador, tanto de la maestría como en los distintos espacios, y por ende lo invitamos, y debo decir que con mucha generosidad aceptó compartir unos minutos con nosotros. Así que yo lo voy a dejar a Iván en el uso de la palabra, en el diálogo con ustedes, y a Carlos Ferraro para que pueda de alguna manera ir preguntándole o conduciendo, haciendo un conversatorio con él para que sea mucho más ameno. Muchas gracias, adelante Iván. No sé si compartís pantalla y querés presentar desde tus diapos, y si no, nosotros te ayudamos, tú dirás. Aquí estamos viendo. ¿Sí? ¿Me escuchan? Perfectamente. Sí, lo que pasa es que tengo la impresión de que mi sistema está un poco débil, entonces a mí me costaba escuchar. Yo espero que ustedes puedan escuchar. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Ah, perfecto. Bueno, ya quiere decir de que era mi señal de acá la mala. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy interesantes las presentaciones. La verdad es que es un tema bastante apasionante, el tema de las asociaciones, de los clústeres. Un tema que ya tiene bastante tiempo de reflexión, elaboración, y la verdad es que también muchas de estas alternativas, que en Chile también se han trabajado mucho, han tenido bastantes tropiezos para llegar a tener grados de éxito, y probablemente se debe a muchas de las cosas que ustedes mismos han conversado y de las cuales yo voy a también a conversar algo. Se nos pierde Iván, no sé si aún está conectado. ¿Nos escuchás, Iván? Está conectado. Iván, está muteado. Está conectado, está muteado. Está muteado, Iván. Iván, seguís muteado. Sí, apareces con el micrófono muteado. Te escuchamos perfectamente hasta un momento en que se congeló la imagen, te seguimos escuchando por unos minutos y después se cortó. Si mientras te reconectás, si Carlos Ferraro está disponible y abre su micrófono, por ahí podemos
hacer un coloquio ambos hasta que Iván logre solucionar ese desperfecto. Pero, bueno, si quieren, mientras Iván, veo sí, que tiene ahí apoyo técnico familiar, Iván. Esperemos que tiene apoyo familiar. Le paso aprovecho ahí, veo ahí a querida amiga, señora Mónica. Bueno, nada, yo mientras Iván soluciona, que a lo mejor tiene que ver con, no sé si es que quería compartir la pantalla y se le hizo a lo mejor pesada. A ver, ¿está ahí? Bueno, nada, ustedes me interrumpen cuando Iván se conecte. Yo lo que quería resaltar, y un poco tenía que ver también con la presentación que nos había propuesto Iván, tiene que ver con algunas cosas que fueron apareciendo, yo fui rescatando de las presentaciones, y me parece que es muy interesante que, como que tenemos internalizado ya el tema de la pandemia y esta normalidad, entre comillas, y se habló poco de la pandemia y del COVID, y pasamos a discutir las dificultades de... ahí veo que escucho en el fondo a Iván, a ver, pero... Sí, no, es que se había desconectado por debilidad de la señal y volvió. Ah, bien. Bueno, ahí te escuchamos, Iván. Ahí te escuchamos. Entonces yo me silencio, le doy la palabra, nada, sigamos con Iván y después yo intervengo en todo caso. Y nosotros te pasamos las diapositivas, Iván, así sí. No te preocupás por eso, vos habla tranquilo. Le pedimos a Ramiro que nos haga esa apoyatura y ya retomamos. Ahí lo tienes en pantalla. Iván, si nos escuchas. Bueno, parece que Iván no nos escucha. A ver, ¿me escuchan ahora? Ahora te escuchamos, sí. Pero lo voy a hacer sin presentación a la vista. Ya, y lo voy a hacer sin video porque parece que eso, solo la presentación. Perfecto. Total. ¿Para qué me quieres? Nosotros igual te la vamos corriendo, vos podés hablar. Y de última, Carlos Ferraro te interrumpe como suele hacer siempre, así que dale nomás. No, preferiría que él no me interrumpa. Adelante. Bueno, ahora sí me escuchan y ven la pantalla o no. Escuchamos y vemos la presentación, no a ti, lo cual es bien mejor. Bueno, eso es lo importante, ¿no? ¿Para qué me van a ver a mí? Miren, la verdad es que yo hice una pequeña presentación básicamente para recoger todos estos temas. Y la primera pregunta que uno se debería hacer, creo yo, es si tiene sentido planificar hoy en día en los grupos asociativos conglomerados de empresas. Esta es una pregunta que no es irrelevante, sino que corresponde justamente a varios de los temas que ustedes mismos han planteado, en el sentido de las dificultades que tiene visualizar acciones de futuro, objetivos prospectivos, etcétera, y que complican mucho las cosas. Pero en particular, si tiene sentido o no planificar en las empresas, es una pregunta que se ha venido haciendo alguna gente, y se hace particularmente por el mundo tan aceleradamente cambiante en el que estamos viviendo. Y aquí yo cito una frase que a mí, una afirmación que me ha llamado la atención y que es muy reciente. Bueno, parece que tenemos dificultades. De todas maneras, mientras vuelve a conectarse, a mí me parece interesante lo que Iván está planteando, porque en realidad, en materia de planificación estratégica, uno cree y establece cuestiones que tienen que ver con una mirada de largo plazo y trata de ensayar y direccionar los recursos en función de un ambiente laminar que nos pueda llevar hacia un objetivo prospectivo, claro y definido. Pero el tema es qué pasa cuando ese ambiente no es tan laminar e irrumpe
de manera rupturista una pandemia como nos toca vivir ahora, donde la navegación no solo se torna álgida, sino que día a día el contexto va cambiando. Y esta cuestión... Y hay iceberg. Por donde va, y, exacto. ¿Me conecté, y ahí, ¿no? ahí te devuelvo. Estaba de alguna manera tomando el testimonio para llevarlo a donde habías quedado y tratar de ayudar a la reflexión sobre, bueno, cómo planificar en el contexto álgido y con iceberg, minas, etc. Así que adelante, Iván. Muchas gracias, Flaquito. Usted siempre tan activo, tan dinámico para recoger los bastones que se caen en el camino. Gracias. No, esta es una reflexión que hacía esta persona y que dice, ¿cómo competir en esa área de cambio permanente, casi espasmódico? Dice, la analogía que viene a la mente es la de un esquiador en la cima de una montaña en un día de niebla intensa. ¿Cómo planifica el descenso si no tiene visibilidad? Solo hay una opción, lanzarse, dice. Avanzar sin miedo, la estrategia en tener unas piernas de hierro para adaptarse dinámicamente al terreno, manteniendo el centro de la gravedad estable. Tomar decisiones rápidas, aprender y pivotear hacia relieves más favorables. La planificación estratégica se sustituye por la adaptación estratégica y la capacidad de fluir en entornos complejos e inestables. Fortaleza interna y agilidad. Así lo hacen los líderes. Entonces, en definitiva, acá hay un planteamiento que es bastante, entre comillas, extremista, en el sentido de decir, mire, ¿para qué planifica si esto cambia tanto todos los días que lo que usted planifique mañana ya va a dejar de ser? Particularmente en los entornos empresariales en la empresa. Yo creo que algo de cierto tiene este planteamiento, sin perjuicio de lo cual también creo que es importante planificar, aunque sea en términos de espacios limitados. Pero obviamente teniendo en cuenta esta reflexión, que nos puede obligar a estar cambiando permanentemente. Bueno, la pandemia es una cuestión que nos está enseñando cuestiones de esta naturaleza, cómo tenemos que adaptarnos a un entorno que no conocíamos, que nadie sospechaba, que realmente implica que las empresas tengan que empezar a tener miradas distintas. Yo ya lo he dicho otras veces cuando me han invitado ustedes que en el caso chileno, que ha sido un modelo orientado hacia el exterior en los últimos 30 años, un modelo exportador, que significa basar toda su capacidad productiva en las ventajas comparativas que el país tiene, implicó deshacerse de un montón de industrias, implicó que muchas industrias dejaron de existir. Y hoy día en particular una que funcionó hasta los años 90 era la producción de vacunas. Este país producía vacunas, pero se llegó a la determinación bastante liberal o neoliberal, que era más conveniente importarlas, salía más barato importarlas. Y hoy en día se está reflexionando fuertemente de que fue una estrategia equivocada y ya las universidades han recogido el reto y se está empezando a reconstituir el sector empresarial, las empresas de producción de vacunas made in Chile, lo que es importante no solamente por el tema de tener que enfrentar esto, sino que porque es una capacidad que se había perdido. Y como esa capacidad, hay varias otras que se están reconstituyendo y eso efectivamente ha sido producido por esta crisis enorme que estamos enfrentando. Entonces, claro, el mundo es muy cambiante, pero la planificación, creo yo, aunque pueda ser de más corto plazo o que pueda estar sujeta a este tipo de tribulaciones, tiene que ser un proceso importante de enfrentar. Entonces yo planteaba, si ya es difícil planificar en empresas individuales, tanto más lo será para grupos de empresas separadas en términos de clusterización empresarial, como ustedes muy bien lo han impuesto en lo que han planteado recientemente. ¿Cuáles son los principales problemas, creo yo? Les voy a hacer una advertencia. Toda esta reflexión que yo estoy haciendo no es la de ningún erudito, ni tiene nada. O sea, son cosas simples, son cosas de la vida, son cosas que uno ha ido aprendiendo. Yo he hecho clases de planificación, pero el que planifica termina siendo otro. Uno, en definitiva, lo que hace como clase son metodologías. Las metodologías son formas de llegar a un resultado. Las personas que planifican son los agentes que están al frente de las empresas, al frente de los clústeres, y que son en definitiva los que tienen que llevar a cabo de estas cuestiones, las que tienen que implementar todos estos procesos. Y lo que yo solamente planteo son algunas discusiones metodológicas y algunas preguntas que uno se tiene que hacer para llegar a buenos resultados.
Bueno, ¿cuáles son los principales problemas que yo visualizo? Y que me pareció ya haber escuchado uno de los que... Bah, no me avanza esto. Parece que... Ahí está. Primero, la desconfianza individual en términos de planificación de clúster de empresas, de la planificación asociativa. Yo creo que este es uno de los problemas más importantes para conseguir realizar un proceso de planificación estratégica asociativa. ¿Cómo poner de acuerdo a la gente? ¿Cómo generar un capital social firmemente endógeno que permita transgredir la desconfianza individual? ¿Cómo demostrar que los beneficios de la sociedad son mayores que los beneficios individuales que se pueden conseguir? Y esto obviamente requiere de un trabajo muy fuerte, muy casi de psicólogos, que más de economistas, más que de economistas, que implique hacer demostración de esto, en base a experiencia, en base a visitar experiencia exitosa, etc. Pero creo que esto es uno de los principales problemas. Esto. Segundo, ¿qué otro problema fuerte hay en esto? La dificultad para identificar objetivos comunes. Alguno de los que ya exponía antes lo decía. La dificultad para identificar objetivos comunes. Las empresas identifican sus propios objetivos, pero cuando se trata de identificar objetivos comunes de un clúster, de una asociación de empresas que trascienden los objetivos individuales de cada empresa, obviamente que ahí hay una dificultad mayor. Y esto es un desafío no menor, la identificación de objetivos comunes que me permitan apuntar hacia adelante en la dirección que yo entiendo que debería moverse el clúster asociativo. Tercero, las diferencias de escala, aunque sea entre pymes. Creo que también ya lo planteaban ahí. Aquí hay una discusión en términos de, y Carlos Ferraro la conoce mejor que nadie, probablemente después la puede comentar. Cuando uno habla de clúster y asociación, normalmente se partía pensando en clúster de pequeñas empresas, o sea, cómo conseguir competitividad asociativa, cómo conseguir que las empresas desarrollaran capacidades competitivas a través de la asociación, a través de que efectivamente lograran esta cultura colectiva. Entonces uno pensaba en los clústeres italianos, en los distritos industriales, aglomeraciones de pequeñas empresas de distinto tipo, de la cerámica, del reloj, etcétera, que eran todas pequeñas empresas. Pero yo creo que el término de alguna medida también se fue a veces hasta pervirtiendo un poco. Pues yo, por ejemplo, en Chile se habló de los 7 grandes clústeres de Chile y se hablaba del clúster del cobre. Pues yo decía, bueno, pero esto de alguna forma no es lo mismo, no tiene la misma idea porteriana o italiana o de distrito, porque el clúster del cobre son multinacionales, son grandes empresas, que claro, digamos, serán 10 grandes empresas, pero yo dudo que quieran asociarse entre ellas. Más bien, estas grandes empresas tienen capacidad propia en sí mismas, al interior de la empresa son energúmenos que son capaces de producir todo el proceso y que más bien a ellas se les van articulando pequeñas empresas como proveedores en una cadena de valor que va surgiendo a partir de la gran empresa. Entonces, ahí de repente entonces se habla aquí del clúster forestal, otro enorme cuestión. Entonces, que uno, no sé si nos estás decía, escuchando. Bueno, no es exactamente, Iván, lo que hablamos a nivel local, dice, ¿no? A nivel de desarrollo local, de término lo que estábamos hablando, cómo estos. ¿Qué? Hola. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Te perdimos por unos segundos, pero ya te escuchamos nuevamente. Adelante. Ah, perfecto. Bueno, yo decía la diferencia de escala, aunque sea entre pymes, que también pueden introducir serios problemas en términos de conseguir objetivos comunes, porque las escalas pueden ser importantes en términos de la diferenciación que puede establecer entre las empresas. Y en cuarto lugar, creo que es muy importante cómo distinguir lo importante del urgente en el corto del mediano plazo. Me parece que esto no es trivial.
hay cosas que son importantes, pero no son urgentes, y hay cosas que son urgentes y que pueden no ser tan importantes, digamos. Entonces, esto, particularmente desde el punto de vista de la planificación y desde el punto de vista de pensar el futuro, hay que reconocerlo, porque si no nos desanimamos, porque si pensamos que esto lo resolvemos mañana, vamos a caer en un error. Lo importante creo que puede tener características de plazos mayores. Lo importante no lo vamos a resolver en el corto plazo. Entonces requiere, por lo tanto, paciencia, trabajo, continuidad, esfuerzo conjunto. Y eso creo que es importante reconocerlo para poder llegar a consensuar esos objetivos comunes. Yo tengo varias láminas más, pero como Ferraro había dicho que él iba a ser mi comentarista y para que las cosas no fueran tan aburridas, él iba a ir interviniendo, hasta ahora no he escuchado ni una palabra de él. Así que antes yo de seguir, si él quiere intervenir, aunque yo sé que los participantes van a encontrar que probablemente no es muy relevante lo que va a decir, pero bueno, puede que sí, digamos. ¿Carlito? Le damos la palabra al profesor Ferraro si quiere intervenir, aunque apagó su cámara por ahí. Ah, apagó atrás. Todo, se fue. Sí, parece. Parece no, que sí. Siempre hace ahí está, eso. Ahí está. Tenés el micrófono. Ni siquiera escuchó. Ahí está. No, sí, estoy escuchando. Aparte ya me lo conozco, ustedes lo conozco de memoria. No, de hecho nos habíamos conversado en estos días también para ponernos de acuerdo. En fin, yo creo que algunas de las cosas que ha planteado Iván han ido apareciendo también en las presentaciones y era un poco lo que yo quería rescatar, que tiene que ver con la importancia de planificar, aunque bueno, podamos diferir en cuanto a cuál es el horizonte de planificación, si tenemos que planificar con un horizonte 2030 o si tenemos que planificar con un horizonte a lo mejor más cercano en función de las incertidumbres que hay. Pero a mí me pareció claramente a partir de los testimonios que fueron apareciendo en las presentaciones sobre la importancia y la utilidad de contar con un plan estratégico, con un plan de acción, que sirve para tener una carta de presentación ante un pedido de financiamiento, ante requerimientos de un ministerio o requerimientos de organismos multilaterales que pueden facilitar crédito y financiamiento. La posibilidad, como dijo alguien, también de tener un documento único como una carta de visita que facilita la visibilidad del clúster o del grupo asociativo. Una forma también diferente en todo el ejercicio de planificación estratégica de verse y de vincularse con el mundo exterior. Creo que era Romero que decía, vivimos en una trinchera técnica y a partir de ahora tenemos una visión, un cambio de nuestra visión de negocios, cómo hacerlo más sustentable. El plan estratégico nos ordena, nos obliga a juntarnos. Fíjense que es una instancia más, una excusa más, una razón más para juntarse, mirarse cara a cara, desarrollar confianza, que fue otro de los temas también que tocó Iván. Un tema también que tocó Iván es el de la dificultad para identificar objetivos comunes, y esto es un tema que apareció también en las presentaciones. Nosotros a veces desde la función de explicar lo que es un plan estratégico, de cómo uno actúa desde lo local, tendemos a pasar una metodología, a desarrollar un enfoque metodológico, una técnica de planificación, de discusión. Hay manuales, está la GTZ con sus tarjetas, etc. Pero después en la práctica, los facilitadores nos dicen que va más allá de eso. O sea, no es solamente una técnica, sino que hay que generar un diálogo, hay que facilitarlo,
y es difícil encontrar objetivos comunes entre empresas que no están acostumbradas a trabajar en forma conjunta, en forma cooperativa. Y aquí también hay una diferencia entre no solo los tamaños de las empresas, sino su dotación de recursos, su acceso a la tecnología, la escala. Entonces eso hace que, por ahí son empresas del mismo porte, del mismo tamaño, pero tienen diferenciales de productividad, de acceso a la tecnología, que hacen que su nivel de participación sea muy diferente. Entonces yo creo que estos son elementos importantes a destacar que me parece que tienen que ver también con algunas cosas que fueron apareciendo en los grupos. Y hay algo también que no lo hemos dicho hoy, pero que lo hemos visto en este proceso, es que muchas veces los grupos asociativos se hacen como respuesta a una situación crítica o como respuesta a una oportunidad que se abre en forma reactiva. Entonces, el plan estratégico no está presente desde el inicio, o el plan estratégico hacia dónde queremos ir no está presente desde el inicio, porque en el inicio no teníamos muy en claro para qué nos queríamos juntar. Sabíamos que había un potencial en el trabajo conjunto, pero vamos a ir construyendo sobre la marcha. Entonces me parece a mí interesante esto también de que haya aparecido. Y yo no sé si tenemos tiempo, pero un poco para devolverle la pelota a Iván, hay un tema que ha aparecido poco, o que aparece como algunos temas transversales que no han estado del todo presentes, y que tienen que ver con esto de la sostenibilidad ambiental, que tienen que ver con el tema de desarrollo sostenible, empleo verde, que me parece que son temas que van a pisar fuerte con lo que venga después de la pandemia. Y quería preguntarle a Iván si él tiene alguna reflexión sobre estos temas, sobre todo a partir de alguna actividad productiva con la cual él ha estado en contacto, ya sea por la producción o con el tema de su asistencia técnica. Gracias, Carlos. Le damos la palabra a Iván. Quedan 5 minutos. Ah, bueno, sabes que había ahí una... voy a ir a lo que plantea Carlos, pero antes de ir a eso, yo tenía acá, pero no se empezó a pasar solita la presentación. No sé si la pueden ustedes mismos... Bueno, echar un poquito atrás. Voy a volver a lo que dice Carlos, pero básicamente me interesaba decir esto, que en realidad planificar en términos metodológicos no es tan complicado. Se trata de diseñar una estrategia, y la verdad que eso significa constituir una visión de largo plazo de lo que queremos que sea el grupo asociativo. O sea, en definitiva, soñar una visión objetivo de largo plazo. Y que esa visión interprete a todos los integrantes del grupo, que sea una estrategia consensuada y concertada, y que sea lo más participativa posible. Y en ese sentido, y ya voy a ir a lo que plantea Carlos, no lo voy a dejar, no sé si ustedes lo pueden avanzar o lo avanzo yo acá, porque se anduvo descuarejando esto. Uno podría pensar las visiones prospectivas en estos términos, ¿eh? Para cada una de las variables. Acá yo hice una construcción específicamente para lo que podrían ser asociaciones empresariales, donde uno tiene ahí ejemplos de hipótesis, ejemplos de lo que deseo para el grupo y lo que creo que puede pasar en términos de algunas variables, asociatividad, producción, mercado. Por ejemplo, ahí uno podría poner lo que Carlos estaba pensando, sustentabilidad. Poder poner en términos sustentable, en términos de economía verde, en términos de lo que se está pensando hoy en día, en términos de los límites que hoy día impone el planeta en términos de lo que se puede y no se debe hacer, digamos, y que es importante tenerlo en cuenta, particularmente desde el punto de la responsabilidad empresarial. Pero aquí en este cuadro, por ejemplo, del punto de vista de la asociatividad, uno dice lo que deseo para el grupo, constituir un grupo asociativo consolidado que permita acciones comunes. ¿Qué es lo que creo que puede pasar? La desconfianza individual es superior a los beneficios de la asociatividad. Bueno, ahí se establece una brecha, y una fuerte brecha, respecto a lo que yo quiero y a lo que creo que puede pasar,
y sobre esas brechas sobre las que hay que trabajar. Esas brechas sobre las que hay que trabajar pueden constituir perfectamente objetivos a alcanzar respecto a los cuales uno hace una estrategia. Entonces, esto metodológicamente se puede resolver. Si el punto, y es importante que haya una metodología para resolverlo, sobre todo para poner de acuerdo a la gente de cómo conversar, de cómo discutir, y para poder articular esa discusión. Pero lo más difícil es ponerse de acuerdo en cuáles son esas visiones y cuáles son la realidad que estamos enfrentando y a la que queremos llegar. Por ejemplo, en términos de mercado, concurrir en forma conjunta, es lo que yo quisiera, a ciertos mercados beneficiándose de la escala colectiva. ¿Qué es lo que creo que puede pasar? Que los diferenciales de costos dificultan el establecimiento de precios comunes. Entonces, ahí no quiero insistir mucho más en esto, hay varias alternativas de cómo uno puede enfrentar esta cuestión respecto a lo que deseo y lo que creo que puede pasar, y si pueden avanzar a la siguiente lámina, establecer a partir de ahí lo que yo llamo lo que deseo y lo que pasará, si pueden avanzar, lo que se llaman brechas de alcance, entre lo que yo creo que va a pasar y entonces empezar a buscar potenciales alternativas para cerrar la brecha. En términos de asociativa, por ejemplo, programa de capacitación motivacional, visita tecnológica, un clúster exitoso existente, programa piloto de compras conjuntas de insumos. Entonces, uno puede empezar a revisar qué cuestiones pueden ayudar a cerrar la brecha respecto a la asociatividad, respecto a lo que yo deseo y lo que creo que puede pasar. Entonces, todos estos son planteamientos metodológicos prospectivos que nos pueden permitir reflexionar de cómo hacer mejor una estrategia, donde es importante tener presente las primeras cuestiones que yo planteaba. Y para todo esto hay respuestas metodológicas que nos pueden ayudar a pensar y a plantear. En términos de sostenibilidad, hoy día la verdad es que es un tema muy complejo que tiene, desde mi punto de vista, dos vertientes. Los temas sociales, que para la empresa tienen que ser también un desafío. Los temas asociados, y particularmente en términos de pandemia, que hoy día imponen unas ciertas responsabilidades fundamentales, como son los términos de pobreza, empleo, deterioro de la calidad de vida de las personas, y en términos ambientales, las limitantes al desarrollo que hoy día está imponiendo todos los perjuicios que se han ocasionado sobre el planeta y que requieren respetar esos límites para que realmente nuestras acciones sean sustentables. En algunas exposiciones anteriores, yo, a modo de ejemplo, y lo vuelvo a mencionar, hay una economista británica que sacó el término de la economía de la donut, el panecillo este que se come, esta tortilla, rosquilla de dulce, donde es muy interesante como lo planteaba, porque al interior de la rosquilla planteaba todo lo que son las limitantes sociales, y en el entorno de la rosquilla plantea todo lo que son las limitaciones que hoy día no se pueden sobrepasar porque ponen en riesgo incluso la vida de la humanidad, digamos, y que están asociadas a los temas de la atmósfera, de la descarbonización de la atmósfera, etc. Todos estos temas más ecológicos y que creo que las empresas los tienen que tener muy presentes en términos de las cuestiones que están realizando. Lo dejo ahí por ahora, creo que queda una lámina más, pero en función del tiempo, Carlos, le puede usted ahí hacer una reflexión. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ah, bueno. Carlos, bueno, esta era la última lámina en todo caso. Esta era la última lámina, Iván, en todo caso. Sí, Iván, te pedimos que cierres vos y después nosotros comentamos. Sí, algún efecto de la pandemia, empresa y planificación, que a mí me pareció interesante traerlo a colación. Dice, la pandemia ya está obligando a los países a encontrar nuevas formas de producción y de administrar las sociedades, y hay países donde incluso se está diseñando nuevas formas de educar. Esto lo plantean en términos de innovación y destrucción creativa. Esto es una suerte de innovación forzada, donde la situación requiere nuevas cosas y algunos países lo perciben como nuevas oportunidades. Etiopía, que es uno de los países más pobres del mundo, por ejemplo, que con un PBI por debajo de los $1,000 per cápita, convocó a los empresarios para que readaptaran sus fábricas para producción de equipos de protección sanitaria y reconfiguró los aviones de su aerolínea estatal para el transporte de carga, lo que resultó en un muy buen negocio.
Claro, esto es un ejemplo de las cosas que pueden pasar y que yo lo decía en términos chilenos de lo que ha pasado con las vacunas. Pero efectivamente yo creo que la pandemia, que ha sido una cuestión bastante desastrosa, va a abrir nuevas oportunidades. Yo creo que va a abrir nuevas formas de comercio, nuevas formas de articulación entre países, probablemente nuevas formas de articulación industrial y empresarial. Cómo tener, yo no digo llegar a la autarquía completa, pero cómo tener mayores formas de defender la industria nacional cuando efectivamente llegan este tipo de crisis y uno se ve absolutamente desnudo de la posibilidad de producir aquellos bienes que son esenciales para la población. Lo dejo ahí, Carlitos, diga usted. No tengo comentarios. Yo creo que más vale que cierre Sergio porque maneja mejor el tema de cómo estamos con los tiempos. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Iván, también. La verdad que nos dejaste pensando, como siempre, pero yo cerraría con dos cuestiones que tomo de tu presentación y darle paso y cierre ya final al último tramo de la jornada, que tiene que ver con la innovación forzada y con aprovechar de alguna manera este brutal zarandeo que al cual estamos siendo sometidos cuando planificamos, con tu planteo inicial de adaptación estratégica, más que de planificación estratégica, porque en definitiva creo que el mensaje subyace esta cuestión de surfear el momento y de tener flexibilidad para hacerlo, pensando de alguna manera lateralmente, pero no pensando solo, sino que el espacio asociativo, el espacio del grupo puede ser, digamos, un lugar de fermento donde uno pueda pensar mejor desde la adaptabilidad y desde la gestión estratégica. Te agradecemos un montón tu generosidad de siempre, Iván, y bueno, acudiremos a ti para hincharte nuevamente en breve. Muchas gracias. Muchas gracias, cuando quiera, ojalá que tenga mejor conexión, pero usted sabe que yo vivo en una área local, ¿ah? En una comunidad local, entonces estoy fuera de eso, aparte de los problemas, estoy fuera de los beneficios de la metrópoli. Está bien, pero es una decisión, me parece que inteligente, ir al territorio de la parcela, le decimos a la gente que está viendo y escuchando, que Iván, además de, digamos, de su conocimiento teórico por el paso del recorrido que lo presentábamos, es un empresario, un pequeño empresario vitivinícola, que tiene un emprendimiento a las afueras de Santiago, en el área del borde de Santiago, y que está siendo de alguna manera consecuente con lo que desde el aprendizaje anterior, volcándolo a su métier actual. Así que muchas gracias, Iván, por tu recorrido, por dejarnos pensar, también a Carlos Ferraro por ayudarnos en el contrapunto. Y le doy la palabra ahora sí a Daniela Moya para que haga la presentación de algunas herramientas de CEPYME y programas para ir ya desembocando en el cierre de la jornada de hoy. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hola, buenas tardes, noches, ya casi es tarde. gracias, Iván. No es una cuestión igual de vivir o no en otra localidad más alejada, pero yo estoy en la ciudad de Buenos Aires y la red tampoco es buena. Así que bueno, son los problemas de la pandemia, la comunicación y las redes. Lo único que no me gustó de la presentación de Iván son los colores, pues yo soy de River y era todo medio azul y amarillo, pero bueno, es así, lo eligió él. Al margen, bueno, para cerrar, bueno, agradecer obviamente la participación de todos y de todas, y de los grupos fundamentalmente. La alianza con la UTN para este tipo de trabajos también nos sirvió muchísimo para nosotros tener metodología nueva de abordaje también con los grupos asociativos y clúster. Y recapitulando un poquito, y en base a algunas preguntas que fueron surgiendo ahí en el chat, o sea, la idea nuestra con el 2020 complejo que tuvimos, y trabajando con grupos asociativos y con conglomerados productivos, lo que hicimos fue en el 2020 armar como una especie de sensibilización y capacitación general en una primera instancia para hablar de los conceptos de asociatividad, que ahí Florencia los puso en el chat, hay varios videos grabados de esas capacitaciones, pero la idea inicial era, bueno, empecemos a hablar nuevamente de asociatividad, los beneficios de asociarse
y tener asociatividad, como mencionó Pablo, para nosotros también como un eje en la Secretaría de abordaje, digamos, para incrementar la productividad y la competitividad de las pymes, ¿no? Entonces, en la primera instancia se armó como ese primer capítulo de sensibilización y capacitación, para luego llegar a un segundo capítulo más específico y trabajar también con las redes locales y con las provincias en seleccionar grupos y clústeres locales y acompañarlos a armar un plan estratégico, que es lo que hicimos en esta instancia, con la idea de no largar un instrumento de financiamiento o de asistencia económica directo para que se presenten, sino que entendíamos que una de las debilidades de trabajar en asociatividad era que muchos no contaban con un plan estratégico o líneas de acción. Y armar un instrumento de asistencia económica y lanzar una convocatoria, y por ahí que se presenten sin tener claro algunos objetivos, creíamos que era mejor planificar en forma conjunta y asistir en esa planificación para que puedan luego llegar a presentar sus planes y abordar específicamente las líneas que necesiten implementar. Y esa es la tercera parte, que lo habíamos comentado al inicio cuando se lanzaba toda la política de asociatividad, y donde ahora la idea es que aquellos proyectos que tengan una implementación delineada en sus líneas digamos, planteadas en este caso, en estos planes de acción, y aquellos que quizás no llegaron pero puedan seguir madurándolo, asistirlos también, en que se puedan presentar al programa de asistencia económica, así en esta instancia, que se lanza en breve, y en breve no tengo la fecha exacta, pero la idea es poder lanzar el programa durante abril, donde acompañemos con asistencia económica a algunas líneas que se hayan planteado en estos planes estratégicos. Y tampoco dejarlos solos a que presenten el programa, sino que, dado este acompañamiento que tuvimos hasta ahora, y acercamiento, si se quiere, también con los equipos de la CEPYME, y con la asistencia de la UTN, es seguir brindándoles una asistencia específica a aquellos que ya tuvieron delineado su plan, y ver cómo podemos abordarlo a través del programa, acompañarlos en la formulación de esa presentación, y asistirlos con los programas. El programa es una especie, ya conocen, es histórico, sistemas productivos locales, nosotros lo llamamos como un SPL 4.0, o sea, reformulamos algunas cosas, el objetivo del programa es la innovación y el desarrollo exportador de los grupos asociativos y de los clústeres. El abordaje es acompañar con asistencia económica a grupos incipientes o maduros, dependiendo de la instancia que se encuentren, y a cooperativas, en llevar adelante estos planes de acción. Entonces, la idea es esta, ¿no? Bueno, retomar este acompañamiento y los que tengan la necesidad o quieran, porque tampoco es una obligación presentarse el instrumento, podamos acompañarlos para que se puedan presentar con esa línea específica que es para asociatividad. Y obviamente hay otros programas que no necesariamente son de asociatividad, como este que yo les planteo, que va a ser específico para grupos o clúster, sino también hacia el interior de cada grupo o clúster, también hay instrumentos del uno a uno, ¿no? Quizás haya empresas que necesitan fortalecer con asistencia técnica algún proceso productivo, o quieren exportar y necesitan reconvertir hacia adentro del grupo también. También hay, se está lanzando también en breve el nuevo PAC con ventanilla abierta, para que puedan presentar proyectos de asistencia técnica, y también que nosotros podamos acompañar ese abordaje. Y a su vez, o sea, más allá de la herramienta puntual de SPL para este 2021, también hay un programa que también es asociativo, y recordando ahí un poco lo que mencionaba hoy Juan José, que es para centros de servicios. O sea, entendemos que el espacio del centro de servicios es un espacio común, y donde las empresas se acercan, y donde también es un espacio para que genera asociatividad. Ahí también se está lanzando en breve, en este año, y también ahora, a inicios de año, un programa para fortalecimientos de centros. Ahí es fortalecer con maquinaria centros de servicio que lo necesiten, o incluso brindar un acompañamiento a través de un sistema de voucher, llamamos nosotros, donde lo que queremos es que las empresas se acerquen a los centros y que los centros puedan ofrecer sus servicios, y lo que nosotros vamos a cubrir ahí es el costo de la asistencia. Yo lo cuento como muy rápido, obviamente cada convocatoria
vamos a poder, más allá de que ustedes puedan leer luego las bases y condiciones de cada programa, es ofrecerles esta continuidad, digamos, lo que vinieron haciendo hasta ahora, y acompañarlos a la presentación de los proyectos para que lo puedan hacer de la mejor manera, y porque nos interesa muchísimo que puedan avanzar y que obviamente conseguir el impacto que queremos tener, que es esto, incrementar la productividad, la competitividad de las empresas, generar el empleo y acompañar en todo este proceso para que la Argentina nuevamente pueda avanzar en su producción. Así que bueno, muy rápido conté todo. No sé si ahí en el chat hay alguna consulta al respecto, y seguramente nos vamos a volver a juntar para poder avanzar en este camino. Bárbaro, Dani. Bueno, no veo ninguna consulta. Dejé igual consignado el correo electrónico Asociatividad CEPYME para que cuando vayan surgiendo puedan tener ese canal de diálogo más permanente y por fuera de lo que ha sido este trabajo colaborativo. Yo, para sumarme a las palabras de Daniela, también dejamos en el chat, y así le doy a Sergio la palabra y que podamos hacer un cierre, las distintas propuestas que tiene la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los emprendedores en relación a capacitación en estos mismos ejes estratégicos que plantea Dani: desarrollo exportador, asociatividad, transformación digital, tecnologías de gestión, gestión PYME. Entonces, bueno, también eso va a quedar a disposición, como otros programas de capacitación que tienen por objetivo ofrecer incentivos para que pymes y grupos asociativos puedan promover sus propios procesos de mejora continua. Para cerrar el espacio, agradecer el compromiso, la voluntad, el trabajo colaborativo que hemos mantenido en estas semanas. La verdad que fue una jornada de mucho aprendizaje, fue una jornada larga, pero queríamos de alguna forma poner a disposición todo lo que había sido este proceso de enseñanza-aprendizaje en planificación estratégica para la asociatividad. Contamos con un beneficio, que es que este encuentro queda grabado, entonces si alguien no pudo estar hasta el final, puede luego encontrarlo en forma sincrónica para poder completar aquello que no haya podido trabajar. Le doy la palabra a Sergio. Agradezco también a mi equipo, que no lo pude mencionar, en particular a Esteban Casín, a Victoria Núñez, a María Rosa Cataldi y a Paula Bordese, que fue de alguna manera la interfaz entre los equipos de asociatividad y capacitación, y ha sido un placer trabajar con ella. Además, se está yendo del equipo y aprovecho este espacio para despedirla. Y quedamos en contacto para lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias, Florencia. Bueno, yo, por supuesto, voy a refrendar tus expresiones de gratitud. Ya lo dije al principio, no quiero cansar con eso, pero me parece que es justo hacerlo. Por otro lado, ahí me apuntaban el tema de los certificados como parte del proceso y del alcance de los objetivos por quienes lo hayan hecho. Hay la emisión de un certificado conjunto que se les va a hacer llegar a través de la CEPYME. Y finalmente, digamos, como reflexión final, además de expresar la gratitud por lo que decía Daniela cuando hablaba del acompañamiento específico a los planes que de alguna manera hayan hecho los deberes, hayan tenido ese nivel de cumplimiento, me parece muy importante señalar eso. En la preparación de la conferencia de Iván con Carlos Ferraro y de las reflexiones que hicimos de manera más seria y también divertida, porque como lo vieron, nos conocemos de hace mucho tiempo y eso nos pareció muy rico. Iván decía que más allá del soporte que significa que un organismo del Estado o el ecosistema emprendedor o el ecosistema de innovación que está en la proximidad territorial de las pymes y de los grupos asociativos, las pymes se apoyan con las pymes y las pymes se ayudan entre las pymes. Y eso parte del diálogo, digamos, ¿no? Las pymes conocen e innovan a partir de ese conocimiento cercano, pero sobre todo próximo. Entonces, me parece que en función de lo que fuimos viendo en este derrotero del curso, donde por ahí, de alguna manera, creo que pusimos un granito de arena en apuntar a esa proximidad,
recordar eso, digamos, que esa comunidad, que son las pymes más allá de los otros actores que están en el territorio, saben cuál es la mejor manera de cooperar y de ayudarte, esto sin minimizar los otros apoyos. Así que me voy con eso, muchas gracias Flor, ha sido realmente un placer, de verdad, trabajar con ustedes en conjunto, y bueno, aspiramos a poder seguir haciéndolo, así que en mi persona, en la del grupo, pero sobre todo en el de la universidad, en la Tecnológica Nacional, muchas gracias.